Hoy también, ¿qué tal están? Saludos desde la Radio Televisión Pública, desde Onda Cádiz. Hoy también les saludamos en jornada de jueves, último día del tercero del 2022. Se acaba marzo, le daremos la bienvenida a abril ya mañana, pero hoy además un día condicionante en muchos aspectos. Vamos a, no a valorar, pero sí a ofrecerles un poco la valoración, precisamente, de la ciudadanía en muchos aspectos. Vamos a comenzar en este trayecto, como ya saben, directo. Desde aquí, desde Onda Cádiz, con Cádiz al Día, una primera cita informativa que abrirá un poco, como digo, el rumbo de lo que será informativamente hablando este día. 31 de marzo, felicidades, porque sé que hoy hay algo que celebrar. Seguramente, pongamos de nuestra parte. Empezamos. Bueno, 15 grados marca el termómetro a esta hora de la mañana, 9 de la mañana en nuestra bahía gaditana. Hay nubes, así van a insistir durante toda la jornada, pero previsión de lluvia no hay para hoy ninguna. De vez en cuando saldrá el solecito, dice el experto, pero ya digo que el planteamiento de nubes será para toda la jornada de hoy jueves. Ya la lluvia posiblemente llegue la semana que viene. Hoy, como digo, jueves 31 de marzo, es el día para visibilizar aún más el transgénero y también día del cáncer de colon. Llevaremos esos dos asuntos después en el mirador, en la próxima cita a partir de las 11 de la mañana. Pero antes de todo ello, imágenes nuevamente, si no la han visto, ocasión hay ahora de compartirla. 16º ya, 17 días de paro por parte de los transportistas, bueno, distintos profesionales que se mantienen desde el primer día. Ya empiezan a reaccionar un poco cansados, dicen que la situación es asfixiante con tanto que siguen soportando. Esto termina perjudicando y posiblemente muchos de ellos, de estos transportistas, puedan terminar sin nada o, bueno, algunos dicen que casi en la ruina, si esto no despega ya, porque precisamente el gasto de gasolina de estas manifestaciones la pagan también cada uno de ellos. Por cierto, ayer más de un centenar de camiones, de camioneros, como vemos en imágenes, se concentraron ante la puerta principal del recinto portuario con distintos piquetes que impidieron culminar el trabajo con la carga. Y decía yo, los propios camioneros pagan su gasolina para hacer esa manifestación. Eso ayer, para hoy por la tarde hay una nueva, en este caso sin vehículos, a pie. La previsión es partir desde el Corte Inglés, aquí en la capital, para continuar por la avenida Astilleros y cerrar también directamente en la Plaza de Sevilla. La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte llama a la ciudadanía a sumarse también. Recuerden, esta tarde a partir de las 4. Y seguimos hablando sobre este tema. Los barcos vuelven a faenar, pero bueno, estudian futuras movilizaciones. Las cofradías han rechazado esas condiciones, como decíamos, de ese acuerdo, ya que entienden que el gobierno no ha cumplido con el sector, aunque, bueno, han levantado la huelga. Ayer hablábamos de las cofradías en la bahía. Hoy anotamos también el regreso poco a poco de la actividad en la lonja pesquera de Barbate. Bueno, pues esta es la situación a día de hoy, a esta hora de la mañana. Previsiones para la jornada del jueves a las 12. Anotamos, el concejal de deporte, José Ramón Páez, ofrece una rueda de prensa donde quiere dar a conocer el nombre de las personas galardonadas en esos premios de la ciudad de Cádiz, premios del deporte gaditano 2021. Esto será en la sala Florencio del Castillo, en la Casa de Iberoamérica, donde tendremos allí, lógicamente, cámaras y micrófonos de esta casa para recoger la valoración y lo que se prevé y, lógicamente, conocer también los galardonados para esta cita anual que se volverá a celebrar este año en el Palacio de Congresos y que esta casa estará en directo con esa gala especial del deporte gaditano. Una cosita más antes de los titulares. Hablábamos también y dábamos y mencionábamos las mujeres, las ilustres anónimas para este 2022. Amparo Butrón, directora del Colegio Público Adolfo de Castro. Ana Belén Castillo, activista en la lucha de los derechos de la mujer, también junto a Antonia Sánchez Cesio. Carmen Chico Rodríguez, activista social, también presidenta de la Asociación Amigos Fermín Salvochea. El grupo gastronómico Almirez, Ernestina Muñoz de Miguel, también una de las primeras profesoras, en particular en ese germen de la ciudad, de la Universidad de Gaditana. Y también hay que anotar
Juana Luisa Sánchez, dedicada a la educación y el activismo feminista y promotora de la educación emocional, junto también a María Jesús de León, en este caso también activista de la lucha por la justicia y la vida defensora de la escuela pública. Todo esto, bueno, pues merecedor, lógicamente, reconocimiento, el que públicamente también hemos mencionado durante dos días, Ilustres Anónimas, donde también conocemos ahora sobre lo que se prepara para ellas por parte de Lorena Garrón, en este caso como concejala delegada de Feminismos y LGTBIQ. Con este acto de hoy, lo que hacemos desde la Fundación de la Mujer, del Ayuntamiento de Cádiz, como lo venimos haciendo desde 2016, es hacer homenaje, en este caso, a 8+1 mujeres que, bueno, pues desde Cádiz han hecho de su ciudad pues un lugar muchísimo mejor, ¿no? Han luchado por muchísimas cosas, se han abierto paso en muchas ocasiones en mundos de hombres y no han tenido el reconocimiento ni formal ni social que se merecían, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras queremos hacer un pequeño homenaje, un pequeño reconocimiento para que esas mujeres anónimas, gaditanas, pasen a ser mujeres ilustres de nuestra ciudad. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Le mandamos un saludo nuevamente. Si se incorporan ahora, estamos en tiempo ya, 6:09 de la mañana, Cádiz al día, la primera cita desde Onda Cádiz en la radio y en la televisión. Los titulares marcan que el Ayuntamiento pide al Ministerio de Hacienda que, bueno, aclare la titularidad administrativa del Castillo de San Sebastián. Paco Cano mantiene que, aunque el consistorio no posee ni la titularidad, ni el uso, ni la gestión de esta fortificación, bueno, pues desde el gobierno local dice que se va a seguir, bueno, peleando por ese mantenimiento de este equipamiento histórico de gran relevancia, como saben que tiene en nuestra ciudad. El Ayuntamiento también saca a licitación las obras de rehabilitación del baluarte del Orejón, en este caso para albergar un espacio cultural. El pasado mes de diciembre, el pasado año, bueno, pues el consistorio lograba la subvención del 1,5% cultural para realizar esta actuación. En este caso, la ejecución, el plazo es de 8 meses. Ahí queda. Y el Ayuntamiento también abre hoy jueves el plazo para solicitar las subvenciones para los programas de cooperación del desarrollo, al desarrollo, a esa ayuda humanitaria y educación para el desarrollo, como digo. La concejala de Asuntos Sociales, Elena Fernández, ha destacado, bueno, ese incremento en la partida que llega hasta los 120.000 euros. Y también se concluye esa redacción del borrador de la ordenanza reguladora del servicio del taxi. Tuvimos ocasión a principios de esta semana de hablar, bueno, pues con Radio Taxi, por ejemplo, para saber qué es lo que se planteaba para esa mesa negociadora. Nuevamente se celebraba ayer y hoy tendremos en ángulo abierto también cita con representación del gremio del taxi para conocer qué tal esa reunión con el propio ayuntamiento hablando sobre esa ordenanza reguladora. Y la oposición pide celeridad también para resolver el contrato de limpieza. Los grupos municipales Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, bueno, pues han criticado la nueva marcha atrás de ese proceso por admisión de recursos y llama la atención, bueno, sobre el daño a la ciudadanía. Esto es lo que dice, en este caso, parte representadora de la oposición en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, digo, que inicia también una campaña de información a la ciudadanía sobre la crisis humanitaria en Ucrania. Ha sido también Elena Fernández quien ha convocado el comité creado para este fin, para establecer esos protocolos de actuación. Hablamos también de la concejala delegada en Asuntos Sociales. Y de nuevo, en este caso vamos a hablarles de autismo. Bueno, pues emotivo acto de conmemoración en ese Día Internacional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Recordamos que es para el día 2 de abril, cuando se celebre ese día reconocido en el mundo entero, bajo el lema Un feliz viaje por la vida, una representación de las asociaciones de Autismo Cádiz y también de Abanico, bueno, pues realizaron una serie de reivindicaciones que consideran vitales para la mejora día a día de las personas con TEA y, lógicamente, para sus acompañantes, sus familias. Posteriormente también se leía un manifiesto de esta campaña por una autodeterminación, inclusión social y, lógicamente, también apoyos comunitarios, una educación de calidad y la igualdad de oportunidades para acceder al empleo. Esto ocurría ayer, lo recordamos. Estamos hablando de ese emotivo conmemoración por el Día del Autismo, en este caso, que recordamos que se celebra el día 2 de abril. Ahora sí tenemos las imágenes precisamente de
representación que pusieron voz a toda esta cita. Es necesario garantizar todos los apoyos que de forma directa incidan en su calidad de vida, teniendo en cuenta en todo momento la variabilidad de este colectivo. El enfoque debe ser, por lo tanto, integral. Solo así conseguiremos que la vida de las personas con autismo mejore, y así también mejoremos nuestra sociedad haciéndola más conciencia e inclusiva. Elena Fernández, como digo, también era quien hablaba ahora precisamente hablando del autismo. Nueva cita con el TED por Cádiz University. Esto es bajo el lema raro, un elogio de la diferencia. Estamos hablando que desde la Universidad de Cádiz se está preparando, en este caso para mañana viernes, día 1 de abril, en el Palacio de Congresos de Cádiz, una nueva cita. Y hablamos también de la transexualidad en el deporte. Mañana, día 1 también, a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud, se quiere organizar una mesa redonda para conocer más de cerca esas experiencias de algunos activistas y deportistas, con ese propósito de dar más visibilidad a este tema. Y las lenguas peruanas a debate en un programa, en este caso en el Palenque, lo anotamos, el espacio de televisión que dirige y que presenta Natanael Bello, bueno, pues aborda este sábado ese mestizaje entre el español y las lenguas indígenas dentro de las de los especiales que realiza también y que sirven para promocionar que Cádiz esté ahí en ese 10º Congreso de la Lengua. Y estamos hablando también del deporte, lo decíamos antes, el Cádiz, vamos a hablar, que ha vuelto a preparar en la ciudad deportiva su próximo encuentro con miras, ya saben, en Mestalla, ante el Valencia. Esto se prevé para el domingo a las 6:30 de la tarde. Luis Fernández es quien nos cuenta algo. Yo creo que el equipo, bueno, lleva una línea muy buena. Sobre todo después del resultado del último día, se ve reflejado con números los merecimientos que estábamos teniendo en los partidos anteriores, que no habíamos sumado de 3-3. Y bueno, con eso nos tenemos que quedar. Nos quedan 9 partidos muy, muy importantes, en los que, bueno, yo creo que si el equipo es capaz de mantener este nivel, incluso de seguir mejorando, pues estaremos mucho más cerca de conseguir el objetivo. Bueno, es Luis Hernández, uno de los más destacados por el momento jugadores de nuestro equipo amarillo. Vamos a continuar, 9:13 minutos de la mañana. Ayer anunciábamos las medidas por parte de la Junta de Andalucía para, bueno, los cargadores en Semana Santa. Al hilo de esas recomendaciones, como digo, que hace la Junta de Andalucía, el propio presidente del Consejo de Hermandades de Cádiz, Juan Carlos Jurado, cree que al menos habría que hacer un test de antígenos, con lo cual ha demostrado también estar un poco en la línea de esas recomendaciones para aquellos que van a ir cargando las distintas imágenes en esta próxima Semana Mayor en Cádiz. Y la reparación de cruceros supone para la bahía al año 10 millones de euros en actividad económica. Bueno, el foro cita Sun Cruise analiza y destaca ese impacto económico en estos buques turísticos en la industria naval gaditana. Y llamamiento desde las empresas auxiliares, desde donde se siguen reivindicando trabajar en este sentido. Se sigue pidiendo a las administraciones, especialmente, bueno, preparar al personal para después poder estar a la altura de las exigencias de todo trabajo que venga desde cualquier parte del mundo. Y vamos también a hablarles de Navantia en este sentido, porque Podemos, el grupo Podemos, reclama a Navantia que, bueno, dice, escuche las demandas de los trabajadores de las empresas auxiliares del metal, como estamos contando. La portavoz de Podemos en la provincia afirma que estos profesionales necesitan carga de trabajo digna y ese cumplimiento también de los convenios. He escuchado a los trabajadores de la industria auxiliar del metal, concretamente a los compañeros de la Confluencia y la CTM, y bueno, es que ellos son gran parte de los perjudicados, no solo con los problemas de Navantia, sino con toda la industria del metal de Cádiz. Ellos más que nadie saben que tienen que ser escuchados y tenidos en cuenta, porque representan el 80% de los que trabajan realmente en nuestros astilleros a través de la subcontratación. Ascensión Ruiz, en este caso, es la portavoz de Podemos en Cádiz, quien hemos oído. La Marea Blanca también denuncia un nuevo paso hacia la privatización de la sanidad pública con ese concierto con la empresa Pascual. La Junta ha firmado, como saben, un nuevo contrato en los centros de esta empresa por 771 millones para 5 años, sumando también el Hospital de San Rafael y otro en la provincia de Huelva. Y desde la Junta también, la Consejería de Educación ha destinado más de 1 millón de euros para reformar y convertir en nuevos espacios
Esto dentro del Instituto de Enseñanza Secundaria San Severiano. Esta reforma va a servir también para desocupar ese antiguo colegio Carmen Jiménez. Y entre mañana viernes y el próximo sábado en Sevilla se va a celebrar el Congreso del Partido Popular, donde Teófila Martínez será quien lo presida y donde se va a elegir además como líder a Núñez Feijóo, representante en este caso para el Partido Popular a nivel nacional. Y sacamos de Diario de Cádiz que las feministas denuncian que les denieguen el permiso para un encuentro en la Casa de los Toruños. Bueno, critican a la delegada de Fomento y a la directora de Ordenación de Territorio por gestionar los bienes públicos con criterios puramente ideológicos, dicen. Advierten que, bueno, están contraviniendo el plan de igualdad aprobado por el Consejo del Gobierno y la Junta y les pide que recapaciten. Esto, como decimos, feministas que denuncian que les denieguen ese permiso para un encuentro celebrarse, a ser posible, en la Casa de los Toruños. ¿Y qué más? Pues por aquí, representación de varias plataformas vecinales, en este caso en la comarca de La Janda, se reunieron a las puertas del Parlamento de Andalucía en Sevilla para pedir por parte, en esta ocasión, que no sean derribadas viviendas de uso, de primer uso. Y también en caso de vecinos del Palmar de Bejer también, que estuvieron en esa misma concentración, pidiendo servicios básicos como el agua potable para sus hogares. Esto ocurría, como decimos ayer en Sevilla, con representación en distintas plataformas de diferentes poblaciones, como Conil, estuvo también Bejer, hubo también representación de localidades que siguen reivindicando un mínimo para poder vivir. Y en este caso vamos cerrando, vamos a hablarles ahora también en el Salón Regio del Palacio Provincial, que se acogió un acto oficial. Estamos hablando de un nuevo ingreso a la Real Academia Provincial de Bellas Artes, en este caso la de Lilian Dalman, quien en esta ocasión, dentro de su discurso, dejó claro que la formación de la memoria colectiva en el Archivo General de la Fundación Medina Sidonia es fundamental. Vamos a oírla. Incorporación a esta Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz como académico de número me llena de orgullo a la vez que me traslada una cierta angustia por posibles errores que pueda cometer y también porque no siempre se está a la altura de lo que los demás esperan de uno. En esta consideración y consciente de la tarea que me aguarda, solo puedo pedirles que sean benévolos conmigo a la hora de asignarme tareas, ya que todo proceso tiene su etapa de adaptación. En todo caso, espero no defraudarles en la medida de mis conocimientos y capacidad de trabajo. Bueno, pues nuevo ingreso. Felicidades en este caso a Lilian Dalman. Y vamos a cerrar hoy con pizza. Sí, con comida. No sé si es hora de desayunar en este caso con los ingredientes que lleva una pizza, pero en Rota se va a celebrar, en este caso, el tercer festival de la pizza. Bueno, pues una cita, como decimos, que se va a seguir haciendo hasta el próximo domingo, donde participan 7 pizzerías de la propia ciudad de Rota, con intención de promover aún más algo tan característico como tiene esta población, y seguramente ustedes, muchos de ustedes han sido testigos, ¿no?, de probarla en cualquiera de esos establecimientos. Pues bueno, cita también con la que concluimos este repaso de titulares. Buen provecho. Seguimos ahora, en este caso, desarrollando algunos de los titulares que hemos dado y otras cosillas que siguen ocurriendo en esta ciudad llamada Cádiz. Seguimos. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. De esa manera he aclarado que esta ciudad se llama Cádiz porque hemos tenido la enorme suerte de conocer que hay gente que no son gaditanos y gaditanas, que desde fuera, muy lejos de aquí, alguna que otra mañana coincidió con la radio televisión pública y, bueno, nos han seguido, así que, por si acaso están ahí, un saludo desde la Tacita de Plata. Estamos en tiempo ahora de, como digo, desarrollarles algunos argumentos. 9:19 de la mañana, la oposición pide celeridad, lo decíamos, para resolver ese contrato de limpieza. Grupos municipales, PP, PSOE y Ciudadanos, han criticado la nueva marcha atrás en ese proceso por la admisión de recursos y, bueno, llama la atención sobre el daño que puede hacer y está ocasionando, dicen, a la ciudadanía. Los grupos políticos de la oposición han criticado el nuevo retraso para la renovación del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos tras la última resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación, que obliga a dar marcha atrás en la adjudicación a la firma Acciona. El PP ha recordado que ya advirtió en la mesa de contratación de la necesidad de dar audiencia a la empresa para tener mayor garantía. De contratación intervine, tal y como recoge el acta,
para indicar que el procedimiento planteaba muchas dudas y que iba camino de eternizarse con la interposición de recursos que podría paralizar el procedimiento, y que para tener una mayor garantía en relación a la decisión a tomar por la mesa de contratación, yo planteé la posibilidad de dar audiencia a la empresa. Desde el PSOE se pide celeridad para resolver este contrato, recordando que se perjudica tanto a los trabajadores como a la ciudadanía, porque no cuenta con un servicio adaptado a las necesidades reales. No tener un pliego actualizado, un contrato actualizado, esto significa que afecta a los derechos y las mejoras de los trabajadores. El procedimiento se encuentra en una maraña administrativa y ahora mismo resulta difícil adivinar cuánto tiempo va a tener que esperar la ciudadanía en tener un pliego de limpieza moderno y adaptado a la realidad y a las necesidades de Cádiz. Por su parte, Ciudadanos ha calificado de escandalosa la situación generada con el nuevo contrato de limpieza. La portavoz, Lucrecia Valverde, asegura que el nuevo varapalo indica que el Gobierno municipal no ha considerado este servicio como prioritario. El proceso vuelve a alargarse durante meses y quizá durante años. Un tiempo durante el cual la ciudad de Cádiz seguirá con una prestación deficiente, con una maquinaria obsoleta y contaminante, con un servicio de baja calidad y con los trabajadores en una situación insoportable y de inestabilidad. Recordar que el Tribunal de Recursos Contractuales ha vuelto a admitir a trámite los recursos presentados por las otras empresas concursantes contra la adjudicación a Acciona, como antes hizo con el presentado por esta firma contra la adjudicación a Cointer. Una resolución que obliga a retrotraer el proceso de nuevo a la mesa de contratación, invalidando la aprobación en pleno el pasado mes de octubre de la firma del contrato para la renovación del servicio. Señalar además que el Ayuntamiento ha anunciado que estudiará llevar el asunto al TSJA. Y hablamos nuevamente sobre el Castillo de San Sebastián. El Ayuntamiento reclama al Gobierno que, bueno, aclare la titularidad de esta fortaleza para, bueno, reclamar su restauración. La pregunta que se hacen desde el equipo de Gobierno municipal, ¿de quién es el Castillo de San Sebastián? El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento ha pedido al Ejecutivo que se aclare qué administración ostenta la titularidad administrativa de esta fortificación. El objetivo, aclarar quién tiene que responsabilizarse del mantenimiento y de la adecuación del castillo clausurado por motivos de seguridad. Fue Hacienda y Función Pública quien se lo quedó. Pero como no se terminó ese proceso, parece que la titularidad es de dominio público, por lo tanto, de costa. Nosotros lo que vamos a hacer es solicitar que se aclare documentalmente esa titularidad administrativa, que acceda a, o bien a presupuestos generales, a subvenciones, ayudas, a fondos europeos, a cualquier posibilidad de financiación para recuperar un bien que no solo ya por seguridad, sino por lo que representa. Francisco Cano ha trasladado estas cuestiones durante una reunión telemática con el delegado de Hacienda en Cádiz, Miguel Gómez, y en cualquier caso se trasladará también al Gobierno a través de un escrito oficial. El concejal asegura que desde el Gobierno local se peleará para recuperar este equipamiento histórico de gran relevancia en la ciudad. En este sentido, el Ayuntamiento ha apoyado de forma decidida el proyecto que la Universidad de Cádiz ha presentado a los fondos Next Generation de la Unión Europea para la transformación del Castillo de San Sebastián en un museo y un centro de estudios relacionado con el mundo de la ciencia, con una inversión prevista de 27 millones de euros. Bueno, momentáneamente, paralizamos ahora la información. El rodillo para, porque hay publicidad también que tener en cuenta. Eso sí, despedimos, pero hay otros compañeros y compañeras que persiguen también el contarle lo más importante en esta jornada de jueves. En El Mirador, a partir de las 11 de la mañana, estaremos además, entre otros asuntos, con la Asociación Autismo Cádiz, que nos va a acompañar para hablar también de esas actuaciones, de esas actividades precisamente que se programan en la provincia para abordar esas nuevas o las de siempre reivindicaciones y necesidades en este colectivo y, lógicamente, teniendo en cuenta también a sus familias. Y hoy, además, vamos a hablar con la red de bibliotecas porque mañana 1 de abril se celebra el Día del Libro Infantil y Juvenil y queremos acercarnos a una biblioteca hoy para conocer también qué actividad y qué repercusión sigue teniendo el libro para los más pequeños, infantil y juvenil, como decíamos. A eso y a otras situaciones nos queremos acercar hoy, 9:25, despedimos programa, digo momentáneamente, la información sigue, publicidad merecida también,
para los patrocinadores y quienes nos acompañan a nivel publicitario. Venga, somos una familia, lo seguimos demostrando y llevándonos bien, ¿sí? Pues que siga la sonrisa en este jueves. Hasta después en El Mirador. Adiós.